Chicos, ¿cómo están? Para todos mis chicos de primero y secundaria, ahora vamos a hacer la complementación de justamente las dos clases que ya hemos tenido de manera virtual. Espero que todos estén en casa. En las horas de la mañana, ya saben, tomar el desayuno temprano y estar siempre listos y prestos a cumplir con todas las obligaciones que tengamos en el domicilio mientras duren estas medidas determinadas por el gobierno, ¿sí? Con fuerza, muchachos, que falta poco para poder encontrarnos nuevamente. Bien. Todos contarán con su material, ¿no? Su material de trabajo y ya lo puedes descargar. El link te ha pasado a la página oficial del colegio, así como los que ya tienen en físico. Y vamos a ir revisando porque habíamos hablado de los seres vivos y habíamos hablado de ecología. Así que nos corresponde ir a la primera pregunta. La primera pregunta en la página 166 dice: escribe dos ejemplos de un ser vivo. En la retroalimentación. A ver, dos ejemplos de un ser vivo. Podría ser una planta, por ejemplo, una planta muy tradicional, la flor de cantuta, ¿no? La flor de cantuta que crece en nuestras serranías, la puya raimondi, el yantén, el maíz, el trigo, la cebada. Puede ser una especie de, ¿qué? De otro ser vivo, una bacteria, un hongo, un parásito, ¿no? Un animalito más grande, ¿no? Nosotros mismos somos ejemplos de seres vivos. A ver, la número dos. Escribe dos características generales de los seres vivos. Los seres vivos, ya sabes, se reproducen, los seres vivos crecen, los seres vivos, ¿qué cosa? Se adaptan, evolucionan, tienes varias características y te estoy dando varias opciones. Pregunta 3. Escribe el nombre de dos tipos de reproducción. Ya te había mencionado que se reproducen de dos maneras, sexual y asexual. Fundamentalmente quiero los dos tipos, no te estoy pidiendo que me especifiques. Pregunta 4. ¿Cuáles son los procesos del metabolismo? Acuérdate, metabolismo era un señor que tenía dos hijas, el señor, perdón, la señorita anabolismo y la señorita catabolismo, ¿sí? Anabolismo, fotosíntesis, catabolismo, respiración celular. Trabajando en clase, dice. Pregunta 1, ahí tienes el dibujo de una vaquita con 7 segmentos. Ahí me vas a colocar las 7 características de los animalitos o de los seres vivos también. A ver, características, ¿no? Metabolismo, reproducción, adaptación, evolución, homeostasis, crecimiento. Tú lo vas a completar en ese cuadrito. Pregunta 2. Escribe el nivel de la organización compleja respectiva. Dice, son invisibles al ojo humano. ¿Quiénes son el nivel atómico? Pues no podemos ver un átomo. Dice también, son macroscópicos, el nivel ecológico. Lógicamente, si tú ves en una comunidad de un planeta gran cantidad de animales, sí los puedes ver, ¿no? Luego dice, van de lo microscópico, o sea, de lo celular a lo microscópico, a lo macroscópico, perdón. Es el nivel biológico. Pregunta 3. El metabolismo se divide en la siguiente manera, ya lo dijimos hace un rato, anabolismo y catabolismo. Pregunta 4. Es el proceso continuo de transformación de la especie a través de los cambios producidos en sucesivas generaciones. Si un organismo, a ver, te lo digo, ¿te acuerdas del mamut? Sí, el mamut, aquel enorme animal que veías, ¿no? Que era cazado en la época cuaternaria. Ese animalito, por evolución, no necesariamente que desapareció, sino comenzó a tener cambios en su morfología y son los elefantes actualmente, ¿no? Claro. Eso se llama evolución. 5. La reproducción sexual, a diferencia de la asexual, es que en la sexual participan dos o más progenitores, ¿sí? Pregunta 6. La concentración de electrolitos, de azúcar en la sangre y la temperatura, regulada por la sudoración, son ejemplos de homeostasis o equilibrio biológico. ¿Ves qué facilito está resultando? Vamos a la página 167. Dice, característica de los seres vivos que les permite acomodarse a los requerimientos del ambiente, cambiando su estructura, funcionamiento o conducta para posibilitar su supervivencia. ¿Cómo cambia su conducta para que pueda sobrevivir un organismo? Se tiene que adaptar, claro. Si hace frío, tiene que abrigarse. Si hace calor, tiene que ventilarse. ¿Sí? Pregunta 2. El nivel de organización de una enzima y una levadura es la enzima que es similar a una hormona, es prácticamente molecular. Y la levadura, a ver, ¿dónde encontramos levadura? Para ponerle al pan, para que pueda hinchar.
¿verdad? La levadura en sí está derivada de los hongos, del reino fungi, y es un organismo. Alternativa B. Pregunta 3. La reacción de síntesis mediante lo que se edifican moléculas complejas a partir de moléculas simples se llama anabolismo. Acuérdate, el anabolismo es cosas chiquitas forman cosas grandes, ¿ya? Como por ejemplo lo que hacen las plantas, la fotosíntesis. Pregunta 4. En el proceso de homeostasis, él se encarga de regular ese proceso. La homeostasis se encarga del sistema endocrino, de todas las hormonas. Eso es lo que regula justamente parte de nuestro comportamiento. Pregunta 5. Mira, pregunta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno. Dice, ¿qué características de los seres vivos les permite acomodarse a los requerimientos del ambiente y les permite evolucionar? La adaptación, lógicamente, ¿no? Si tú te adaptas, vas a evolucionar, vas a prosperar como especie. La 6, la sudoración y la filtración renal son ejemplos de cuando sudas y haces homeostasis para que se equilibre tu cuerpo y no tengas demasiado calor. 7, la capacidad orgánica para responder de un modo determinado a los estímulos, tanto internos como externos, ¿qué es? La irritabilidad. Por ejemplo, si hay demasiada luz, de repente se hace mucho calor, de repente si tengo hambre. 8, el origen y los cambios graduales que experimentan los seres vivos a través del tiempo, ¿ves? Eso es evolución. 9. Reacciones químicas que ocurren en un organismo donde son degradadas las moléculas, las grandes o las complejas, a simples. Eso era catabolismo. 10. Etimológicamente, ¿qué es la esfera de la vida? La biosfera. ¿Ves qué facilito está? Facilito, ¿no? 168. A ver, sigamos practicando. Dice, proceso natural autodirigido hacia la formación de nuevos seres, descendientes idénticos o semejantes a sus progenitores, que es reproducción. Muy bien. 12. Conjunto de individuos de una misma especie. Son una población, acuérdate. Si son la misma especie, población. Si son diferente especie, comunidad. 13. Unidad de la ecología, el ecosistema. Eso sí lo sabes, ¿sí? Ya lo habíamos hecho, ¿ah? Dice, 14, proceso bioquímico en el cual se sintetiza glucosa, que es el azúcar, a partir del CO2, el agua y la energía. Eso está dentro del metabolismo de un... Y este proceso se llama anabolismo, exactamente. 15, la glucólisis y las reacciones de respiración, acuérdate, respiración, catabolismo, ¿sí? 16, movimiento de desplazamiento, ¿ya? ¿De quién? De los glóbulos blancos, las bacterias y los protozoarios. Eso se llama quimiotaxia. 17. El CO2 y el agua corresponden al nivel molecular. 18. A ver, ahí vamos a discutir un poquito, ¿ah? ¿Eh? Porque mira, dice, los virus, las paredes celulares, las membranas, los ribosomas, son ejemplo del nivel de organización supramolecular. Pero aclaramos una cosa, los seres vivos tiene una estructura característica que es la reproducción, más los virus no, por eso no se considera. Se estudia dentro de la biología los virus, pero no son seres vivos, ¿ya? 19. La enorme biodiversidad y sus múltiples interrelaciones en el planeta están comprendidas dentro de qué nivel. Nivel de la biosfera. 20. Todo ser vivo proviene de organismos preexistentes. O sea, a ver, ¿de dónde se origina las aves? De los grandes reptiles de la época jurásica, que se llaman los dinosaurios. Entonces, ese proceso, ¿cómo se llama? Evolución. Muy bien, muy bien. A ver, veamos qué tan buenos están en ecología. Ya me han demostrado que están muy bien en la parte de ser vivo. Veamos en ecología. En ecología tenemos la página 173. Tienes dos lecturas. Te sugiero que me resuelva las dos lecturas. Están facilitas. Facilitas, demasiado facilitas, y yo te voy a desarrollar la 174 y la 175. Pregunta 1 de la 174, dice, conjunto de poblaciones de diferentes especies que ocupan un lugar, una comunidad. Pregunta 2, objeto de estudio de la ecología, el ecosistema. Pregunta 3,
es el espacio físico donde una especie vive. ¿Dónde vive una especie? En el hábitat. Muy bien. Pregunta 4. Es la suma del factor abiótico y el factor biótico. El factor abiótico y biótico, ¿qué forma? ¿Qué forma? El ecosistema. Pregunta 5. Función biológica que realiza una determinada especie. ¿Cuál es la función? El nicho ecológico. Muy bien. Pregunta 6. Lugar donde vive y se reproduce una determinada especie. Vive el hábitat. Pregunta 7. Unidad de estudio de la ecología. El ecosistema. Pregunta 8. Conjunto de individuos de una misma especie. Una misma especie que es población. Pregunta 9. Estudia los seres vivos y su relación con el medio ambiente. La ecología. Pregunta 10. No es componente del biotopo. ¿Ya? Corrija ahí. Dice biotopo, debe decir. Acuérdate. ¿Biotopo qué era? Lo que no tenía vida. Veamos. ¿La luz tiene vida? No tiene vida. ¿El calor tiene vida? Tampoco. ¿El suelo tiene vida? Tampoco. ¿La temperatura tiene vida? Tampoco. El helecho que crece en, digamos, en lugares húmedos, son plantitas primitivas, pequeñas, ¿tienen vida? Ellos sí tienen vida, chicos. ¿Correcto? Pregunta 11. ¿Podemos definir población como? ¿Qué era población? Dijimos, varias especies en un solo lugar. Alternativa, a ver. Dice la alternativa A. Individuos de una misma especie que ocupan un territorio en límites que coinciden. Perfecto, sería la alternativa. La 12. Nos falta poco. La descripción de ríos y lagos, incluyendo a los seres vivos, ¿sí? Consumidores y productores que habitan en una zona altoandina de nuestro país, corresponde a un... A ver, de nuestro país, dice. ¿Eso es una comunidad o un ecosistema? Si analizamos ahí, comunidad solamente es las especies, pero el ecosistema es todo, con todo y los ríos y el lugar. Sería la 12. Muy bien. 13. Conjunto de recursos bióticos y abióticos, ecosistema. 14. Ciencia que estudia la relación entre los seres vivos y su ambiente, ecología. 15. Ahí en la 15 hay que hacer una corrección, ¿eh, chicos? Porque dice, ordena en forma descendente los niveles de organización. Descendente, o sea, de menor a mayor. ¿Cuál sería ahí? Corrige, por favor. Debe decir, de mayor a menor debe decir, biosfera, ecosistema, comunidades, poblaciones y organismos, ¿sí? Hay que corregir ahí esas alternativas. 16. La biocenosis, ¿a quién incluye? Biocenosis, a todas las poblaciones, a todos los seres vivos. La 17. Principal objeto de estudio de la ecología, el ecosistema. La 18. Conjunto de individuos de la misma especie que ocupan un lugar específico en el tiempo. Conjunto de individuos de una misma especie, el solito, ¿cómo sería? Población. Y la 19, es el rol que desempeña la especie dentro de la comunidad. ¿Cuál es el rol o la función? Eso es el nicho ecológico. Y la 20 dice, conjunto de organismos de diferentes especies que ocupan un lugar determinado durante un tiempo común. Ahí estamos hablando de todos los organismos. Entonces estamos hablando de la biocenosis. Bien, ¿has visto qué sencillo es el curso de biología? ¿Has visto qué fácil es desarrollar tu librito y con ganas y con empeño tú lo puedes hacer en casita de manera virtual como te estamos entregando? ¿Has visto cómo hemos podido avanzar? Todo se puede. Demostremos que en base a la adversidad, podemos superar inclusive todas las circunstancias que nos pongan enfrente el destino. Chicos, para concluir, miren, te estoy enviando también un archivo en PDF para poder complementar algunas cositas que nos haya quedado pendiente. Pero si tú te das cuenta, el curso de ecología es amplísimo. Y te voy a mandar 3 preguntitas que las vas a encontrar súper sencillas. Pero ojo, las respuestas no las necesito que me las consigas necesariamente de internet. Las respuestas tienen que ser de tu criterio personal. Me interesa que haya varias alternativas
varias respuestas de parte tuya, ¿sí? En colaboración con tus papitos, puedes ponerte de acuerdo y pregúntale a todos, saca un punto de vista personal y eso quiero que me lo transcribas en tu cuaderno. Ya falta poco, como te dije al inicio de esta charla, y vamos a poder superar esta situación. Vamos a encontrarnos nuevamente juntos y vamos a poder desarrollar con toda la plenitud nuestro curso en nuestras aulas, muchachos. Espero que la pasen bien y tengan un bonito día. Un abrazo a la distancia. Nos vemos.